No me digas que no le alcanzaron, porque los audífonos lo que dicen es que este es muy cabezón. Estamos aquí ahora con el famoso niño de cobre, Magdi Villalobos. Magdi, muchísimas gracias por acompañarnos un ratito. Buenas. Ahora sí. Y aquí esperando las peleas profesionales ya. Y ahora sí, Magdi. Desde España, un amigo aquí. Un gusto. Encantado, Magdi. Gustavo Acevedo. Contento con lo que dieron de tus alumnos en las primeras peleas. Uno nunca está contento, siempre pueden dar más, pero satisfecho con el trabajo de ellos. Tavo, y ahora a lo que vinimos, con codos completo, ya, más entusiasmado. Full rules, reglas completas de Muay Thai. Y la última pelea, como que te gustó la intensidad, ¿te gustó? Desde luego me gusta la actitud desde el primer enfrentamiento hasta lo que estamos viendo, la actitud de todos, muy buena. Y esta no va a ser la excepción, porque esta... Holman ya es un peleador ya reconocido, es un peleador viejo. Él es aguerrido, es muy inteligente para pelear, es muy técnico y esperemos que el rival también ofrezca un buen espectáculo. Chicho, bueno, no sé si conoces algo de Chicho, sí. Boxeador, Chicho, boxeador. Un boxeador, tiene su base como boxeador. Entonces, creo que la ventaja la va a sacar el clinch. Si Holman le saca la ventaja al clinch, creo que él va a ganar los primeros rounds. Vamos a ver cómo se comporta. Chicho es un peleador de boxeo que tiene una pegada bastante fuerte para el peso, incluso, y trabaja muy, 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 muy rápido los ganchos y todo lo que es la parte blanda y del torso del cuerpo. Pero vamos a ver, porque ahora está nadando en otro tipo, exacto, de aguas. No es boxeo, no es kickboxing, esto es muy Muay Thai. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Y para Tavo, bueno, ya ahora sí, a lo que te gusta el Muay Thai. Arranca el trabajo. Y la palabra del día de hoy es las hostilidades. Las hostilidades, que dice. Los codos están permitidos, claro que sí. Ya en el clinch van a comenzar a trabajar. Ahí están trabajando ya. Intentando golpear descendente, no le da espacio. Siempre la gente de Evolution, siempre en el clinch, abren para meter los codos descendentes. Bueno, Magdi, hace poquito tuve a Omar aquí para que me asesorara en lo que a mí uno carece en la parte técnica, porque vos sos profesor y tenés una academia, entonces tenés que estar todavía más empapado, no solo como practicante, sino como instructor. La primera. Ya vemos donde vemos un poco de sangre en el rostro de Chicho, ¿verdad? Creo que sí lo lastimaron con los codos. Un codo fue, creo que fue un codo, sí. Fue un codo que golpeó en el principio. Ahí conecta su mano fuerte. Es muy importante saber que para las tarjetas los codos es lo que vale más en el Muay Thai, después las rodillas, después el boxeo patada. También en la parte, digamos, por decirlo así, de la vestimentaria que utilizan los luchadores de Muay Thai, la música, como hablamos, en la parte cultural. Tal vez, Tavo, que nos contás un poquito acerca de el significado de todo eso, ¿verdad? Y para empezar, lo que sí estaría bien reseñar es que en el Muay Thai es obligación vestir short o pantalones o pantalonetas de Muay Thai. Hemos visto algún chico que ha subido con pantalones de MMA o de otra actividad, no lo sé. Pero como reglamentación es obligación vestir los shorts y al inicio del combate. Aparte, no se ve como muy elegante también. No, bueno, es la diferencia de nuestro deporte. La reglamentación, en este caso, este evento está sancionado por el Consejo Mundial de Muay Thai, el organismo más prestigioso de Muay Thai profesional, y es muy, muy claro en esas reglamentaciones, esas regulaciones. Short de Muay Thai, Mongkok obligatorio y trabajo de Muay Thai. El fashion, primero. Primero muerto que sencillo.
No, es que es parte de la elegancia del Muay Thai también. Exactamente, aquí hay un trabajo que nos diferencia de otros deportes y por eso es tan importante tener en cuenta. Importante, y el simbolismo. El simbolismo. Y su significado también. Sí, por supuesto. Vemos que el luchador de la esquina azul, de short blanco, lleva unos brazaletes alrededor del brazo, que son unos... Los brayits. Dentro del deporte para hacerlo lo más parecido o de mejor manera que se pueda. Sí, desde luego, esos son detalles que se irán trabajando poco a poco. Y como hablamos, eso no es boxeo, ¿verdad? Ya aquí se ve como el trabajo de clinch ya comienza a complicarle la vida a Chicho, ¿verdad? Sí, yo creo que Olman saca la ventaja en el primer round. Vamos a ver cómo transcurre. Sí, desde luego. Claro, es otro terreno. Aquí no hay este trabajo, aquí hay Muay Thai. También peligrosa la guardia con la mano izquierda abajo por parte de Chicho. En cualquier momento podría recibir una rodilla o una patada. Sí, incluso hasta un golpe de codo. Por ejemplo, si él mantiene el boxeo y no trabaja el clinch, si no consigue el knockout, va a ser muy difícil que gane la pelea si no trabaja el clinch. Dentro de la puntuación de las reglas del Muay Thai, como dijiste, exacto, más los codos, más las rodillas y en menor grado los puños y las patadas. El dominio del centro del ring también. Sí, y en este caso porque su adversario está trabajando Muay Thai, está trabajando muy completo y está dominando totalmente el combate. No tiene argumentos, Chicho, para rebatir eso. Solo le queda su potente golpe de puño para intentar conseguir un fuera de combate. Y es un detalle porque usted pasar mucho rato en el clinch, la fuerza para boxear y para patearlo en la después. Sí, el desgaste muscular en los hombros y en los brazos se produce al estar abrazando y manteniendo el control. Y la otra persona, si sabe utilizar los codos, los utiliza para abrir y lastimar. Sí, está intentándolo. Intentando colocar los codos. Ahora vemos cómo Chicho se coloca las manos. Esa es una señal de que no quiere recibir más rodillas. Un codo frontal peligroso. Trabajo de desgaste también, rodillas continuamente en el cuerpo a cuerpo, está trabajando muy bien, conectar ese codo. Se mantiene activo en el clinch, eso es lo importante, que se mantenga activo. Creo que muy pronto si no recupera, puede ser hasta que lo tenga una cortadura. Sí, yo creo que coincido contigo en eso. Chicho no sabe cómo enfocar este combate, creo yo. Sí, técnicamente cuando entran en el combate, en el clinch propio del Muay Thai, él no tiene los argumentos para cómo defenderse ni cómo contrarrestarlo. Creo que lo está apostando todo al boxeo. Definitivamente está apostando todo al boxeo. Supongo que traería mucha confianza en eso y aquí se ha encontrado con Muay Thai. Chicho, se lo veo bastante. El evento de BJJ. Tengo mis alumnos peleando, están activos, entonces a veces es un poco complicado. Yo peleo MMA también profesional y peleo Muay Thai profesional, entonces a veces resulta atareado. Sí, no, tenés que enfocarte en una cosa. Pero no me descarten. Como lo dijimos en un principio, ya eso no es boxeo y definitivamente yo creo que la clave ha sido que una persona entiende que lo que está compitiendo es Muay Thai y sabe sacarle provecho técnicamente al clinch, a los codos. Sí. Desde luego en este combate ha conseguido que se note incómodo desde el principio. Ahí se ve fuerte, fuerte, middle kick al cuerpo, eso tiene que pasarle factura. La guardia ya la guardia de Chicho está abajo ya. Y Olman se mantiene fuerte al frente. Es un castigo al cuerpo que está recibiendo importante.
Y ha sido la tónica, el clinch, el trabajo del clinch, y minarlo hasta sacarle ventaja a esa parte. Muy probablemente para este tercer round ya el poder en los golpes de Chicho ya haya sido disminuido por el mismo trabajo de clinch. Sí, por supuesto, yo creo que ha disminuido su potencial por el gran trabajo que está haciendo su oponente en el cuerpo a cuerpo. Está golpeando continuamente con las rodillas, está trabajando muy bien. Decía como Chicho apuesta al boxeo, pero bueno, ¿a qué más va a apostar si en ese momento no tiene el recurso técnico para poder contrarrestar el clinch? Va a tener que apostarlo todo a un golpe. Definitivamente, un golpe es su salvación ahorita, porque Olman le ha sacado la ventaja en estos últimos tres rounds. Está muy cansado ya del castigo que ha recibido el cuerpo. Buena patada. Poco a poco yo siento que Goldman hasta el respeto le ha perdido a los golpes de Chicho. No sabe cómo cortarle la distancia. Es que, veamos. Él es boxeador, usar las piernas, trabajar el clinch, otra buena patada. Es mucho más pesado que solo trabajar el boxeo. El boxeo son carreras más largas de 12 rounds, pero el Muay Thai es más pesado por la parte física de las piernas. Como siempre, la deportividad al finalizar el combate. Y relativamente dentro del gremio no hay secretos, la gente se conoce, ustedes que están en el Muay Thai, dentro de las academias, como todo ocurre en las diferentes artes marciales, saben quién es, quién está, quién se mantiene, dónde están. O sea, ya nos conocemos los estilos, los rivales, estrategias. Todas las peleas son diferentes y los rivales aprenden cosas nuevas, todo el mundo aprende cosas nuevas, evoluciona, pero por ser un país tan pequeño también es fácil saber los estilos de las academias, de cómo pelean, qué peleadores tienen. Eso es una ventaja y desventaja. Vamos a la decisión, que no creo que vaya a... Debe ser unánime para Olman. Ganador por decisión unánime, esquina azul, Olman Porra. Esperarse, era ese el resultado. Presentada por nos vemos en las próximas. No hay que ser científico de la NASA.